Así es, el vicecónsul de México, Mariano Sáenz Ruiz, tenía fecha para presentarse hoy a la corte de Roswell, sin embargo no lo hizo. En su lugar estuvo presente su abogado, pero también estuvieron presentes otras personas que están siguiendo de cerca su caso. Se trata de la Asociación de Madres en Contra de Conductores Alcoholizados. El vicecónsul de México tenía que estar presente a eso de las 8:30 de la mañana, pero el tiempo transcurrió y a eso de las 10:30 llegó su representante legal. El propósito fue diferir la presencia de Mariano Sáenz Ruiz para otro día. El abogado no dio detalles de la ausencia de su cliente ni si éste se encuentra fuera o dentro del país. No puedo comentar sobre este caso. El hecho es de que este caso continúa. Estamos trabajando con los fiscales para que se resuelva todo. Nosotros queremos que este caso sea tratado como cualquier otro caso de ciudadanos. Mariano Sáenz Ruiz es miembro de la representación consular de México en Atlanta. Fue detenido por manejar a más de 90 millas por hora en la autopista 400, cuando el límite es de 65 millas. Al momento, los oficiales le registraron un nivel de alcohol casi 5 veces al permitido. El caso atrajo la atención de los medios, ya que a Sáenz Ruiz se le liberó en el momento tras conocerse que tenía inmunidad diplomática por parte del gobierno mexicano. Los elementos son iguales para cualquier persona en el estado de Georgia. La forma como los estamos manejando. Se van a manejar también con los convenios consulares de Viena. Van a ser seguidos propiamente. Él va a ser tratado como cualquier otro caso de DUI y es por eso que estamos acá. Para que sea así, dice el representante de la Fundación Madres en Contra de los Conductores Ebrios. Barry Martin cree que la institución que representa debe de poner atención a los casos de alto perfil para que no se les dé ningún trato preferencial. La inmunidad diplomática está limitada a estos casos donde el diplomático está en asuntos diplomáticos estatales. Y no creo que manejando rápido y alcoholizado deba ser considerado una misión oficial de los asuntos del país. Por su parte, la Fiscalía agrega que todos los estatutos del Estado en relación al delito de manejar intoxicado o en estado de ebriedad son iguales para todos. El abogado del vicecónsul mexicano Mariano Sáenz Ruiz envió esta tarde un correo electrónico diciendo que su cliente cumplirá la sentencia de cárcel si hay una orden para ello. Se confirmó que el vicecónsul Mariano Sáenz Ruiz tiene su licencia suspendida de momento hasta la próxima audiencia. Por lo pronto, no puede conducir en las calles de Georgia ni de los Estados Unidos. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.